Bueno, somos Primate Overland, estamos aquí intentando hacer nuestro... Nuestra intro para, ya que se nos olvidó hacerla durante el viaje, pero bueno, la hacemos aquí desde casa, que tampoco es tan malo. Ya que somos tan naturales, pues así de transparentes somos, ¿no? Vamos a hacer nuestro primer vídeo, nosotros nos ponemos cómodos, Espero que os guste. que tenemos que darle al coco, nuestra primera edición. Y espero que en un futuro podamos reírnos de esto un poco. Desde nuestra salida de Madrid hasta la ermita de Valdehierro, más o menos por la altura de Puerto Lapice, entre Toledo y Ciudad Real, pasamos por caminos de tierra propios de una ruta de Wikiloc y también asfalto, porque la ruta nos guiaba por ahí. Bueno, nos hemos vuelto pros. Con esto de que vamos a empezar a hacer YouTube y demás, esto de tomar tomas en verticales y horizontal, no nos gusta. Así que hemos decidido grabar todo en horizontal. ¿Qué te parece la idea? Vale. Tras conducir por los caminos llenos de neblina, llegamos a Valdehierro, la ermita donde pasamos la primera noche. Buenas, ya hemos acampado. Son las 6 menos 5 de la tarde. Está empezando a oscurecer. Aquí en el sur pues tarda un poquito más. En Zaragoza pues ya estaríamos con las farolas encendidas. Y pues bueno, haciendo un poco de tiempo, ahora nos haremos un té. Y aquí queda la casita. ¿Qué os parece? Mañana lo que haremos es llegar a Ciudad Real, que estamos a unos 30 minutos aproximadamente. Y de allí pues bajaremos hasta Jaén aproximadamente. Durante nuestra estancia en la ermita de Valdehierro, aprovechamos nuestros últimos rayitos de luz y aprovechamos también para hacer la cena, preparar todo para la segunda etapa, ya que éramos novatos en esto y queríamos tener todo preparado. De hecho, simplemente con el papel de culo, cera de vela y una lata de atún. No mucho más. Increíble el calor que da. Estamos metidos en la tienda. Hace un ratillo nos hemos puesto los pijamas, hemos puesto los sacos. Y nada, ahora mismo el termómetro marca 10 graditos y vamos con los sacos de Didi Hammocks, los Jura 2, modelo Jura 2, que son especiales para vivaqueo y hamaca. Y nada, y hoy los estrenamos en la calle. Bueno, en la calle, en el campo. Buenos días, Carmen. Buenos ¿Qué haces con la lámpara colgada ahí? días. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con nuestros frontales? Pues no lo sé. En el mundo tenemos a Jesús, un joven que salió de la ciudad para meterse en el pueblo. ¿Qué tal estás, Jesús? ¡De puta madre! ¿Qué estás haciendo? Pues aquí unos cereales. ¿Quieres o qué? No, no, gracias. ¿Por qué no? Ya he desayunado. A ver, abre la boca, ven aquí. He Come, desayunado. a ver. Vamos a comer un poco. ¡Psicópata! ¡Moza! ¡Moza! Ven aquí, moza. Nos despertamos bien temprano para ir de camino hacia Jaén, pero nos dimos cuenta de que se nos habían acabado los recursos. Bien, y como de costumbre, el mal tiempo nos persigue. Ahora tenemos una niebla que te cagas de bonita, lo podéis ver en el cristal de Jesús, que no se ve absolutamente nada. Pero bueno, aquí estamos de camino a Ciudad Real. Tenemos que comprar una bombona que se nos ha acabado el camping gas. Digo, el camping gas. Ah, que lo he dicho bien y todo, es que soy urbanita. Pequeños contratiempos que hemos tenido, tenemos que ir directamente a Jaén. Estamos sin luz, sin agua y Sin sin agua. gas. Hemos ido al Decathlon para intentar comprar un camping gas y no encaja.
tiempo, no nos ha dado tiempo, no nos va a dar tiempo a hacer la ruta que tenemos que hacer, así que vamos directamente a Jaén. Y una vez que lleguemos ahí, pues intentaremos comprar suministro, porque si no, comemos en frío o no comemos. ¿Qué pasa? Que los supermercados por la tarde van a estar cerrados al ser noche vieja. Hasta las 8 está claro. Así que a ver si vemos algún pueblo por medio y podemos comprar suministro. Acabamos de echar combustible. En Madrid salimos con 75 euros en combustible, que son los 40 litros de gasolina más los 20 litros que veis allá arriba. Y ahora, con un cuarto de depósito, hemos rellenado otros 30 litros y dejamos intacta la garrafa para llenar depósito y continuar hasta Jaén. Vamos a ver cuántos kilómetros nos hace. Hemos hecho una parada de momento para que Jesús estire las piernas y también sacuda la manta. Y los nenes, pues, se han perdido por... ¿Cómo han entrado ahí? Estamos aquí cerca de Andújar con un calor impresionante y nosotros aquí abrigadísimos. Jesús ha hecho una parada porque nos hemos encontrado con un camino de curvas, pero curvas, curvas. Y bueno, aquí estamos. Aprovechamos la parada para estirar las piernas, movilizar el cuerpo y enredar un poco. Ah, y también hacer nuevos amigos. Horas más tarde llegamos a nuestro destino, un spot a unos 10 kilómetros de Jaén aproximadamente, donde pudimos hacer la cena de Nochevieja, migas con queso provolone y un lambrusco. Mirad lo que nos hemos montado aquí en medio. Bueno, ya no queda comida, pero... Bueno, tampoco bebida. Ya hemos amanecido en nuestro segundo día de camping. Ayer sí que terminamos de recolectar nuestros recursos. Sí. Ya tenemos de todo. Fuimos a Ciudad Real y ahí no había de nada, no había ni gas, no había agua. Compramos algo de comida, pero seguimos adelante. Pasamos por Andújar pensando que en el Decathlon podíamos conseguir un camping gas y nada, de la marca Decathlon, ni no era compatible. Nada. Así que decidimos bajar hasta Jaén al límite, eran las 6 de la tarde. Bueno, todavía lo positivo es que era de día, pero estábamos súper preocupados por saber dónde dormir. Claro, no teníamos dónde dormir y la cosa es que estaba oscureciendo y no sabíamos dónde ir. Y nos metimos, como siempre, como somos nosotros, por un berenjenal. Recogimos campamento en Jaén en nuestro primer día del año y nos pusimos en marcha para llegar a Marbella, pero finalmente tuvimos que acortar el camino y llegar hasta Antequera, donde hicimos noche. Para ser el primer día del año estamos a 21 grados, o sea que hace un tiempo estupendo aquí. Y nada. Yo estoy un poco cansado porque ya hemos hecho casi 1000 kilómetros por carretera de curvas y de monte. Poco ha sido autovía, la verdad. Si a ser verdad, pues fue de Zaragoza a Madrid y prácticamente el resto ha sido para enganchar con otras carreteras. Y nada, un poco cansado, ya sabéis que los muelles del samurái pues botan un poco y bueno, la espalda, el cuello y todo se va cargando. Pero bueno, vamos aguantando, ya llegamos a Tarifa. Un poco. Sí, que más aproximadamente
mañana no llegaremos, pero pasado sí, a Tarifa, habremos hecho unos 1500 kilómetros y con eso ya descansaremos ahí unos 3 días o 4 en un camping oficial con agua para lavar ropa y ducharnos y demás, coger fuerza y hacer la Portugal para arriba. Buenos días, sí, tengo unos pelos increíblemente mal. Estamos aquí todavía en Antequera, en las afueras, en una zona que es el nacimiento del río. Luego os lo decimos. Y nada, estamos cogiendo agua, ¿vale? Porque necesitamos bastante y aprovechar a lavar los platos, que esto está un poco mejor ya. Y a lo que lleguemos, que ahora vamos con calma, sin prisas. ¿Qué tal, Jesús? Bien, se nota que me estoy haciendo viejo ya. Hemos estirado un poco. Reflexión. Mi reflexión es que después de haber hecho Europa entera, el samurái lo jubilaremos. ¿Y qué te vas a coger? Algo que me haga la misma función y sea un pelín más grande y con más motor. Y bueno, ¿cómo está siendo esta ruta? Pues después del dolor de espalda de ayer por la tarde, yo me imaginaba que esta ruta iba a ser larguísima, pero paramos en una farmacia de Antequera, una farmacia de guardia, y compramos ahí ibuprofenos y algo más para el dolor de espalda. Y la verdad es que lo estoy soportando bastante bien. Estamos aquí de camino a Vejer de la Frontera, que está... ¿Qué les cuentan? Pues mira, estamos llegando a Chiclana de la Frontera. A unos pocos kilómetros de Tarifa. Y nos vamos a meter en un camping durante 3 días para ir subiendo contenido, que no hemos tenido tiempo, pues... porque no hemos tenido ni cobertura ni estas cosas, entonces pues vamos a aprovechar a subir contenido y a grabar el podcast, que lo grabamos cada 15 días, ¿no? Sí. Y entonces pues nada, relajarnos ahí un par de días, 3, y nos meteremos en Portugal. Es el camping en el que estamos. Bastante cookie, lo único que, a ver, solo hay un rollo de papel para todo el baño. Esta es la pasarela que conecta el camping con la playa. Son las 9:30 de la mañana y mirar. África a 15 kilómetros. Aprovechamos todas las comodidades del camping, ya que en ruta era más difícil disfrutar de todas estas comodidades. Y así es como se daba. Tienen maltratado. ¿Ah, sí? Madre mía, cuánta mierda había, ¿eh? Estaba tirado por el suelo, es normal. Ahí le tenemos. Un hombre que acaba de lavar su ropa a mano, de los de antaño. Y sus perros alterándose.
Buenos días, último día aquí en el camping del río Jara, en Tarifa. Vamos a empezar a recoger todo hoy para partir hacia Huelva. Serán unas cuantas horas y hemos encontrado un... Jesús ha encontrado un camping que ya os iremos diciendo a lo largo de la mañana. Venga, chicos. Ya estamos recogiendo las cosas para irnos. Ya hemos cerrado la tienda y nada, solo nos queda poner la lona, fijarlo de arriba y bueno, pequeñas cosas como lavar los platos. Está todo ya empacado. Lavar los platos e irnos. Estamos aquí en Tarifa, nos ha pillado un poquito el viento. Estamos dando una vuelta por la ciudad con los perritos y todo. Y estamos a 15 grados. Hace sol, eso sí, pero bueno, creo que todo el mundo menos nosotros sabía que iba a hacer viento. Jesús está un poquito mejor, aunque bueno, ahí anda. Y nada, daremos una vuelta por aquí y veremos qué hay de comer. Al fin llegamos a la punta más sur de la península, que conectaba con la isla de Tarifa, pero estaba cerrado. Pudimos disfrutar de su ciudad caminando por sus calles. Descubrimos playas. Y llegamos a la zona donde se dividían el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo. Y con estas vistas os dejamos después de haber editado nuestro primer vídeo de YouTube. Con mucho entusiasmo y mucha ilusión, con muchas ganas de seguir aprendiendo de esta primera parte de la Transpeninsular que recorre desde Zaragoza hasta el sur de España. En el siguiente vídeo, pues os mostraremos la Transpeninsular a través de Portugal. Espero que os haya gustado, suscribiros, compartidlo y darle a like. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el siguiente capítulo.